Can we ask you a question? Thanks, that's all. A veces los medios exageramos las previas de los partidos, pero créanme que el de hoy no es un duelo cualquiera. Bienvenido al partido que paraliza el mundo, bienvenido a este Barça Real Madrid desde Barcelona. No sé cuántas veces han enfrentado, ni quién ha ganado más. Solo sé que me encantan estos partidos. ¿Y a ti, Paco? Hombre, claro. Hola, Manolo. Hola a todos. ¿Cómo voy a perderme yo un clásico? Estos son los encuentros más bonitos de comentar. Con millones de personas pegadas al televisor. ¡Ojito al chute de Messi! ¡Al palo! ¡Ojo con el rechace! No creo que tarden mucho en romper este empate. De no ser por el palo, ya irían por delante. Espero que no se desanimen con ese fallo. Gareth Bale va a centrar. Cuidadito que cambia la posición. Luis Suárez. Y ahora Messi. Se abren las opciones para la contra. Arturo Vidal. El Madrid recupera y empieza a jugar. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Trata de robarla. Nos espera un choque de alto voltaje entre dos equipos que parecen muy parejos sobre el papel. Desde luego, Manolo, no será fácil para el Real Madrid llevarse esta victoria. Kroos. Buen balón nuevamente para Modric. Pase a la zona de peligro. Toni Kroos. Paradón antológico. No es habitual que un portero haga este tipo de milagros. Se la pasa al compañero para iniciar jugada. Ese pase no llegará a su destino. Corner bien sacado. Hazard. Carlos Enrique Venancio Casemiro. Tira puerta vacía. Piqué no quiere complicaciones.
Bale. Azpilicueta. Benzema sigue avanzando. Messi la está liando. Déjalo, chaval, que te ha pitado ya fuera de juego. Y acierto total de línea, hermano, cuando se renueve el carnet de conducir. Ojito la que ha liado el portero, como le marque la que se va a liar. Bale va a recibir el esférico, pero no consigue conectar con un compañero. Toni Kroos. Eso es un gol de Toma Pan y Moja. Gol anulado. El colegiado, a instancia de su juez de línea, ha indicado que había fuera. ¡Benzema! ¡Qué intervención de Ter Stegen! Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. ¡El atérmico Kroos! ¡Chuta Toni Kroos! Al final ha fallado. Hay que ver que no se cansa de increparle, Paco. Pero cómo aguanta el tío, ¿eh? Yo a la segunda pitada es que ya estaría llorando en un rincón. Benzema. Los merengues se quedan sin la pelota. Messi avanza y parece que los demás están quietos, pero no, es que no hay quien lo pa... ¡Gol, gol, 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 gol! Y se rompe el empate a cero y el que marca no es el equipo que dominaba. Aquí gana el que mete más veces la pelotita en la portería rival, Manolo. Creo que este gol ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Ni ellos mismos se lo esperaban. Su rival estaba dominando el encuentro en todos los aspectos y parecía que si tenía que marcar a alguien, iba a ser ellos. Volvemos a jugar, vuelve el partido, el Barça por delante. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Benzema ha superado a su par. Mal pase de Hazard. En línea ha levantado el banderín, indicando offside. Este Barça no es el de siempre, apenas está teniendo el balón bajo su control. Aunque seguro que estarán atentos. Puede haber peligro. Benzema. Gol, 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 gol. Visto y no visto. Se ha durado muy poco la alegría del gol. Lo que tiene dormirse en los laureles. No han tardado en responder al gol que acaban de encajar. Bueno, bueno, bueno. ¿Y de qué forma lo han hecho? Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido. 1-1. Messi sigue y no le para nadie. Ocasión inmejorable para centrar. Mira que tira Messi. Rebote en el poste. Han presionado sin parar y han obligado a los rivales a rifar el balón. Vidal. Balón perdido por el Barça. Bueno. Recuerda, Paco, que la eliminación del Bayern de Múnich por parte del Barça en la temporada 14-15 fue un peso que se quitaron de encima. Sí, parece que se ha respondido a la pregunta de si el Barça de los títulos era el de Messi o el de Guardiola. Carlos Enrique Venancio Casemiro. Detiene la pelota Ter Stegen. Vidal. Y ahora Messi. En mi pueblo, eso es de tarjeta. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Messi avanza y parece que los demás están... ¡Leo, Leo, Leo, Leo Messi! ¡A la madera! Tabla, reparto de goles, empate a uno al término de los primeros.
Va a comenzar la segunda parte, recuerden, los merengues hacen jugar el balón. Cross. Casemiro. Bale. Corta el pase y puede haber contraataque. Eden Hazard. Benzema. Toni Kroos. El pase no le sale como esperaba. La siguiente cita del equipo local con EA Sports será el partido de la Liga Santander, que se indica ahora mismo en sus pantallas. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. ¡Qué bien Santi Dipoy recuperó la pelota! Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. El equipo visitante tiene por delante en el calendario un interesante partido de la Liga Santander, como siempre en exclusiva en EA Sport. Messi, Benzema. El Madrid pierde el cuero. Se anticipa para cortar. Suárez. Consigue dejar atrás a los defensas. Chuta puerta. Erró la oportunidad y esto sigue en tabla, pero lo están intentando. Ojito. Ojo que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Amarilla. Bueno, está claro que sí vio la falta, la de la acción anterior, te digo. Y el míster cree que es el momento de cambiar jugadores. Sí, Luis Suárez es el elegido para dejar el encuentro, Manolo. El delantero Echarrúa estaba molestado y seguro el técnico ha preferido mandarlo al banquillo. Veremos si esto repercute de alguna manera en el rendimiento del equipo. Antonio, gracias. Hay movimiento, Ruiz, en la zona técnica. Están calentando los suplentes del equipo visitante, Manolo. Me huele a cambio, sí. Gracias, Antoñito. Vamos a ver qué hace. Balón raso al área. Gran momento para recuperar. La despeja muy lejos de su portería. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Hazard. Benzema. El esférico lo recupera el Barça. Modric. Benzema. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Hay cambio en el Real Madrid. Antonio, no lo puedes contar. Así es, el entrenador ordena el cambio y sale Toni Kroos. El alemán se despide ya de su afición y se dirige a la banda. Recibido Antonio. Winaldo. Se ha lanzado en solitario. Vinaldo. Atrapa excelentemente. Madre de mi vida, la que acaba de liar el guardameta. Le pega hacia puerta y salva el portero. Antes la había liado y ahora mira, evita el gol. Nadie es perfecto, Manolo, y lo bueno es que ha sabido recuperar la concentración justo tras el error. Vidal roba la pelota. Cómo aprieta la afición culé, un verdadero jugador número 12. Veremos si les ayudan a meter ese gol. Pase con mucho peligro. Vaya chut. Para Courtois, pero la jugada sigue. Han estado a puntito de ponerse por delante. No sé quién va a ganar hoy, pero sí sé que estamos viendo un partidazo. El contraataque se ha quedado en nada. A ver, Ruiz, mira tu reloj y dime cuánto queda. Justo 10 minutitos faltan para que se cumplan los 90 reglamentarios del partido. Gracias, Antoñito. Sí, señor, se lleva la pelota limpiamente en el área. Azpilicueta.
Hay que jugar por banda. Está imparable Bale. El expreso de Gales avanza. Bale cruza el balón. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Ojito con ese pase. Hazard. Gol, 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 gol. Y por fin llega el gol que adelanta al equipo que más lo ha intentado. ¿Estamos de acuerdo o no, Paco? Por supuesto, Manolo. Cualquier otro resultado sería injusto, pero esto aún no ha acabado, ¿eh? Este gol, Paco, va a hacer daño. Y tanto. Ambas aficiones ya daban por bueno el empate, pero haría falta otra gran sorpresa para que el encuentro no termine así. Sergio Ramos. Wijnaldum. Bale, Bale, Bale. Benzema. Bale ha encontrado una autopista. El balón va en dirección a Hazard. Pero nadie consigue rematar. ¡Gol, gol, 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 gol! Tiran plancha y gol, 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 gol. El portero ahí no puede hacer nada. En un visto y no visto han marcado dos golitos, González. La diferencia ahora es de dos goles. El partido está 3-1. Oye, espero no equivocarme, pero ¿cuánto queda, Ruiz? Apenas. Toni Kroos. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. Gracias, de verdad. La Sagrada Familia, el Parque Güell, la Rambla. Efectivamente, no, no estamos en Cabra, estamos en Barcelona, donde esperemos ver mucho fútbol de altos quilates. No sabemos si nos colocarán algún anónimo durante la retransmisión, pero de momento Lame González dispuestos. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Santander. Ahí vemos el Barça, que tendrá como rival al Real Valladolid. Hola Manolo, hola a todos. Estamos un día más dispuestos a comentar un partido de liga que promete emoción y con suerte goles, que es lo que todos queremos. Así que empiece ya. Vidal roba la pelota. Buena presión sobre Rakitic. Sepamos ya, Antoñito, quiénes son los titulares del cuadro anfitrión. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Utiti, titular en la defensa con Gerard Piqué.
el talentoso De Jong junto a Rakitic dominando la situación en el centro del campo. Y en ataque nos encontramos con un solo delantero. Luis Suárez golpea en la madera. Aleja el peligro de su portería. El palo se ha puesto pesadito y no ha querido que se adelantaran en el marco. Ojito que busca el gol. Luis Suárez. El peligro se aleja de la portería. Ocasión desde el córner para el Barça. Pone la pelota en la frontal. Gran momento para recuperar. Han presionado bien y recuperan la pelota desde la banda. Posesión para Griezmann. Despejan el balón para curarse en salud. Rakitic. Suárez. La recupera en el área. Cuidadín. Que va a intentar ponerla en el área. Se la piden dentro del área. Leo Messi. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Córner bien sacado. Creo que va a enviar un centro al área. Le pega el muñeco. Los hinchas del Barça van a necesitar terapia. Es incomprensible lo que le está ocurriendo al equipo culé. La verdad es que lo normal sería que estuviese mucho más arriba, casi a mitad de temporada, Manolo. El centro puede ser una buena opción. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. O la cortaba o era gol. Y le quita el balón. Sergi Guardiola. Pase peligroso. Rakitic intercepta el pase. De Jong. Rakitic. Le falta nada más hacer ya la táctica del murciélago. Mueve el balón por las proximidades del área. Hoy nadie habrá mandado regar el campo antes del partido, creo yo, con la que está cayendo, ¿no, Paco? Con esta lluvia no creo, Manolo, aunque los entrenadores son muy suyos y vete tú a saber. Habrá que estar atentos a las áreas porque el balón desliza mucho y eso favorece a los atacantes. Vidal. Unal. Y que pelea por el cuero. Balón perdido por el Barça. Le fue un terrible Griezmann. Hervías. Luis Suárez. Messi. Messi avanza. Leo Messi. ¡Gol! Y llega el primer gol del partido, Paco. Yo creo que se veía venir. Están controlando el juego sin problemas. El Barça gana según los pronósticos. Atención, que el pase es robado. Arturo Vidal. Vidal va solito y luchando contra todos. Y el portero la para. A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? Se van a añadir 2 minutos, efectivamente, Manolo. No sé si ha contado muy bien, la verdad. Muchas gracias, Antonio. Corta el pase y puede haber contraataque. El árbitro señala la conclusión.
Por si le preguntan, aquí el tiempo no ha cambiado durante el descanso. Sigue lloviendo a mares. Horrible el pase que acaba de hacer. Será saque de banda. Sergi Guardiola. Antoñito. Sergi Guardiola. Pase a la zona de peligro. La bola va al área. Ningún compañero sale al remate y el centro acaba en nada. Mira, es muy difícil, Paco, que yo me muerda la lengua. Por eso quiero que tú hables claro. Opina sobre Messi en los primeros 45 minutos. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. Hervías quiere el gol y dispara. ¡Unal! El guardameta intercepta el remate de cabeza. Y para que nadie se pierda entre tanta competición, vemos ahora un recordatorio en pantalla de la próxima cita que tendrá que afrontar el equipo local en la Liga Santander. Hoy están bordando los pases. Otra conexión perfecta. Vemos un breve recordatorio de EA Sports en pantalla. El siguiente compromiso de los visitantes en la Liga Santander, que como siempre les vamos a ofrecer en directo. Parece que hay movimientos en los banquillos. ¿Qué me cuenta, Ruiz? Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Luis Suárez. Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque. De Jong. El portero detiene el disparo. El cuero lo recupera el Barça. Suárez. Posesión para Griezmann. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Parece que van a proceder a un cambio táctico. Una maniobra necesaria a ojos del entrenador para ir a por el partido en esta segunda parte. Luis Suárez. Gol, 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 gol. Ha marcado el Barça. Qué ventaja ahora. Su marcador en dos. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Falla por completo en el pase. Y otra intervención prodigiosa. Sergi Guardiola. Pase peligroso. ¡Desperdicia la ocasión! Es que parece que le da sin ganas. Todo preparado para el cambio en el Barcelona. ¿Qué ocurre, Antonio? Correcto, Manolo. El hombre que deja el campo es ese chico que vale para todo, Sergi Roberto, y le sustituye Nelson Semedo. Por lógica, debería situarse directamente en el... Me gusta ese balón en profundidad. ¡Qué grande Piqué! ¡Qué bien defendió! ¡Balón perdido! Ahora lo tiene el equipo rival. Arturo Vidal. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Arturo Vidal. ¿Cuándo va a pitar el árbitro, Antonio? Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido. A ver qué nos deparan los últimos pases de este encuentro. Muchas gracias, Antonio. Corta el pase y puede haber contraataque. La pelota cambia de pies. Tiene la pelota, va a rematar, remate. Que no, que no, que no. Que no le vas a marcar, que estaba Ter Stegen.
El cuarto árbitro, Antonio, indica que se va a producir un cambio. Bueno, sí, el míster da la entrada a un delantero con el marcador a favor. Eso se llama ambición. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. 2-0 sigue el electrónico y esto parece que va a cambiar, Paco. Poquito, ¿cómo crees que va a afectar esto en los próximos compromisos? El Barça se enfrentará al Levante en el próximo partido. El equipo ha jugado bastante bien. Deberían llegar animados al próximo encuentro. Luis Suárez. Messi. Está buscando un compañero para centrar. ¿Cuánto nos queda para que concluya el encuentro? Un minutito, hermano. Un minutito solo para que se cumpla el tiempo reglamentario de este partido. Gracias, Antoñito. Ese avance puede ser peligroso. Se prepara para centrar. Le pega fuerte y Ter Stegen deja el balón muerto. Finalmente han acabado con el peligro. Pues ya podemos irnos, Paquito. En primer lugar, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Como dice Huguito Ballester, que se levante el telón en el Ciudad de Valencia. Antes de nada, sepan que el amigo González estamos preparados. Lo que escuchan son dos imitadores. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Hoy veremos al Levante
que intentará sorprender al Barcelona. Buena ocasión para adelantarse. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Anota el Barça. Abre el marcador con este tanto 1-0. Rakitic intercepta el pase. Suárez. Aquí viene la posibilidad del gol de Rakitic. No vale, no vale. Fuera de juego. Bueno, pues al juez de línea le ha saltado el brazo como un muelle y ya le puede protestar, pero tiene más razón que un santo. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga así, fenómeno. Paco, aún no hemos llegado al Ecuador de esta liga, pero todo hace indicar que la lucha por el título no va a aclararse hasta el final. Tiene pinta, Manolo, de que vamos a ver una bonita lucha entre varios equipos en lo más alto de la clasificación. El pase no le sale como esperaba. Messi. El Barça se lanza al ataque. Ojito que Messi regala el balón. Han presionado bien y recuperan la pelota desde la banda. Leo Messi. De Jong. Ese balón llega desinflado al portero, no tiene ni fuerza. El remate deja mucho que desear, la verdad, ¿eh? No creo que esté muy contento. Campaña. Sergio León. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Se acerca la portería. Fuera. Saque de banda para el Barça. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo entiendo. Tuvo que hacer falta para detener esa acción. Balón perdido para el Barça. Menudo hueco le han dejado en la banda. Pase a la zona de peligro. Puede haber peligro. Esa parada merece una estatua, amigos. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. La defensa ha estado mejor y se lleva el balón. Se mete, se mete, se mete. Atención, atención. El Barça vuelve a marcar y los blaugranas sacan 2 goles al equipo rival. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a 2 goles. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Frenkie de Jong. ¡Uy, qué bien Messi! El colegiado anula el tanto a instancia de su juez de línea por fuera de juego. Campaña. Sergio León. Robo de Umtiti. Bezo. Campaña. Vía libre por ese costado. Morales. Vamos a ver qué hace. Roger. Le roban el esférico al Barça. Mete un balón en la zona de peligro. Ahí está, chuta y fuera. Fallando ocasiones así, les va a costar mucho volver a entrar en el partido. Suárez. Que viene Sánchez al campo, Griezmann con ese cuero. No corran más, que hay fuera de juego. Posesión para Griezmann. Suárez. Leo Messi.
Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Roger. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Ojito con ese pase! Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Umtiti acaba con el ataque. ¡Messi! ¡Messi puede liarla! ¡Qué seguridad! No era fácil atrapar ese balón. ¡Morales! Este tío no tiene miedo a nada, Paco. Antoñito, dime cuánto queda. Pues ahí lo tienes, hermano. Dos minutitos más que nos regala el árbitro. Recibido, Antonio. Suárez. Acaba con el peligro robando el cuero. El árbitro señala el final de la primera parte con... Va a comenzar la segunda parte y va a poner el balón en movimiento el Barça. Campaña. Entra en zona peligrosa. Se pone en medio. ¡Roger! Busca el gol, pero no lo encuentra. Tendrían que revisarle la vista a este tío. Rakitic. Vidal. Leo Messi. Rakitic se la lleva. La siguiente cita del equipo local con EA Sports será el partido de la Liga Santander, que se indica ahora mismo en sus pantallas. Está en situación de colocar un buen pase. Tiene mucho terreno libre por delante. Se deshace de su par. Tiene la pelota, va a rematar, remata y... Ha estado segurísimo. A ver si recorta distancias. ¡Sergio León! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya sabes que ha habido gol. Todo esfuerzo, Paco, tiene recompensa. Los jugadores estaban vaciando en esa presión por todo el campo. Y mira, al final les ha servido. ¡Leo Messi! Suárez. De Jong. Firpo. Rakitic. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca. ¡Luis Suárez! Se tire la salva. Puede seguir avanzando. Creo que la puede poner. El tiro queda en nada tras el desvío. Está bajo presión. Luis Suárez. Luis Suárez se sobra y se basta. Griezmann. Griezmann. Muy bien el portero, que ataja la bola a la perfección. Pierden el cuero. Antoine Griezmann. Leo Messi. Y con este tanto sumó un hat-trick y es para quitarse el sombrero. Vaya partido. Y con esto completa el hat-trick. Vaya partidazo, Paco. Se ha ganado el balón firmado. Eso es contribuir con tu equipo y lo demás son tonterías. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Buen control ahora. No dan el partido por perdido. Morales a las nubes. Rakitic. Leo Messi. Suárez.
Balón perdido por el Barça. Borja Mayoral. Sergio León. Campaña. Detiene la pelota Ter Stegen. Empieza a tener poca salida. Y ahora Messi. Leo Messi. Menos mal que la ha cortado. Hernani. Ojito con ese pase. Piqué deja ese centro en nada. Leo Messi. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Pase interceptado en el centro del campo. Los minutos pasan y la pelota la tienen controlada. Umtiti. Otro pase perfecto, Iván. Messi. Suárez. El árbitro mira el reloj, pero ¿cuánto queda? Y yo te digo como a él, 5 minutos por delante, suficiente para disfrutar de más ocasiones y quizás de algún gol. Gracias, Antoñito. El cuarto árbitro indica que hay cambio en el Levante. ¿Quién es, Ruiz? Sí, sí, se retira el delanterito Sergio León. Antonio, gracias. Firpo. De Jong. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. A Rakitic no hay quien le pare. Messi con el cuero. Acaba con el peligro robando el cuero. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Con estos tres pitidos el árbitro. Le agradecemos su atención, así como que haya aceptado contestar a estas preguntas. Muchas gracias por las respuestas.